Bienvenidos a un nuevo programa del Foro. Este sábado 19 de octubre es el Día Internacional del Cáncer de Mama y para ello hemos intentado traer de invitados para aquí, para nuestra tertulia del Foro, a personas que están metidas en esta causa. Nos acompañan en el día de hoy, por mi lado izquierdo está Montse Rodríguez, afectada de la enfermedad. También me acompaña María. Ella es presidenta de la Asociación del Cáncer aquí en Aral, que nos va a contar lo que hace la asociación a modo informativo. Y también nos acompaña nuestro médico de Ayón Televisión, que no es otro que Andrés Ruiz. Muy buenas a todos. Muy buenas noches. Para comenzar el programa, y vamos a poner un poquito las bases de lo que trata el cáncer de mama, si te parece, Andrés, empezamos contigo. ¿Cómo definiríamos qué es lo que es el cáncer de mama, Andrés? Bueno, como cualquier tipo de cáncer, lo que se trata es que nosotros estamos formados por células en todo el cuerpo. Esas células están reguladas por una serie de genes que están en el núcleo de la célula. Y, en ocasiones, esas células que se van subdividiendo cada vez más, nuestro cuerpo cada 8 años aproximadamente tiene células nuevas, pues llega un momento en que hay una mutación, hay un cambio genético y hay un grupo de células que empiezan a crecer de forma desordenada, sin control. Eso realmente es lo que es un cáncer. Es decir, un grupo de células que se están reproduciendo de una manera anómala y que rompen el control genético a consecuencia de una mutación, que luego veremos que esa mutación puede ser heredable o puede ser por, digamos, por algunos factores que sí pueden ser condicionados a que podamos modificar. Dentro de esos del cáncer de mama que nos estamos enfocando esta noche, pues puede ser un cáncer benigno, que es aquel grupo de células que, aun siendo desordenada su crecimiento, no invade ningún tejido ni ningún órgano alrededor. Y el cáncer, maligno de mama, que es aquel que lo que hace es invadir a tejidos próximos, como pueden ser los ganglios, o posteriormente como puede ser el pulmón, o puede ser el hígado, o puede ser el cerebro. En este caso que hoy nos ocupa, ¿dónde se empieza el cáncer de mama? El cáncer de mama empieza en el lobulillo, que es un conducto que es el encargado de producir la leche. Generalmente ahí es donde empieza el cáncer de mama. En definitiva, lo que es esto, un grupo de células que, a medida que se van reproduciendo, rompen el control del núcleo celular, de los genes, y empiezan a reproducirse de forma anómala. ¿El pronóstico e incidencia del cáncer de mama, Andrés? Bueno, yo he traído todos los datos actuales del año 2018 y 2019 que he podido recopilar. En el año 2018 se diagnosticaron en el mundo más de 2 millones de cáncer de mama. El cáncer de mama tiene una incidencia, afortunadamente, en nuestro país que podríamos considerar baja con respecto a otros países. Por ejemplo, estamos en la misma línea que países como el Reino Unido, Alemania o Francia, pero similar a lo que pueden ser, por ejemplo, la Europa Mediterránea, Centro Europea, Portugal o Irlanda. Según el Observatorio de la Asociación Española del Cáncer, ya en este año, en lo que va de este año a día de hoy, se han diagnosticado en nuestro país 33.307 casos de cáncer de mama, que es un cáncer más frecuente en el sexo femenino, pero que también en el sexo masculino se puede dar. La franja de edad donde suele aparecer, mujeres entre 45 y 65 años. Y no disponemos de cifras, por ejemplo, a partir de los 75 años. Datos estimados, se cree que la tasa de incidencia es que de cada 100.000 mujeres, 138 van a tener cáncer de mama. Es decir, creo que lo tengo por aquí anotado, una de cada ocho mujeres en concreto, a lo largo de su vida, van a padecer de esta enfermedad. En definitiva, pronóstico. El pronóstico, evidentemente, como luego hablaremos, está influyendo mucho el tema de los nuevos tratamientos que se están haciendo. Por supuesto, hablaremos con posterioridad del diagnóstico precoz, la frase que hablábamos antes de empezar el programa, esa frase de tenemos que buscar para encontrar. Es decir, esa frase de no voy al médico porque seguro que algo me saca, pues en este caso, en el caso del cáncer de mama, afortunada aquella mujer que cuando se le hace un estudio de cribado se le encuentre algo.
¿Por qué afortunada? Porque si no se lo hubiésemos encontrado, quizás con el paso del tiempo hubiera dado la cara de otra manera y ya sería demasiado tarde. La tasa de mortalidad son 28 fallecimientos por cada 100.000 habitantes. Es el cáncer que más muertes provoca en la mujer actualmente. Y en nuestro país el 3,3% del total de muertes de mujeres por cualquier tipo de causa es provocado por el cáncer de mama. Insistimos que lo más importante, como lo hablaremos a lo largo del programa, no solamente es tener un tratamiento eficaz, sino tener un diagnóstico precoz. Y hablando del diagnóstico precoz, ¿cuándo una mujer debe de hacerse las pertinentes pruebas y a qué edad? He traído información de la Junta de Andalucía para este tipo de casos. Hay un teléfono que creo que lo vamos a poner. Sí, lo recordamos, eso lo ponemos en nuestras pantallas. Que es el 9... El 955-062-627. Cualquier mujer que tenga entre 50 y 69 años y no haya recibido información del cribado bianual, que es el que se suele hacer, ni ha recibido una carta del área de gestión sanitaria de la zona básica, se puede poner en contacto con este teléfono porque se la pueden hacer. Muchas veces, no sé si aquí sigue existiendo, en algunos pueblos van los autobuses, son itinerarios, para que no se tenga que desplazar a las personas. Pero toda mujer entre 50 y 69 años, cada 2 años tiene que hacerse un cribado, que es 2 mamografías que se hacen para ver, se estudia esa mamografía, se le decide, pues mira, tienes el tejido glandular muy alterado, mejor que te hagas una ecografía. O mira, ve directamente a cirugía de la mama que tenemos que verte. ¿Cuándo? Pues cualquier persona que, como luego veremos, que debe, desde que tiene la regla, desde que tiene la menstruación, tocarse sus mamas en esos días que tiene la regla, que es cuando la mama está más turgente y cuando se debe de explorar, con una serie de técnicas que se pueden ver en cualquier sitio y que ya afortunadamente por internet incluso hay vídeos de cómo se tiene que hacer, y conocer su cuerpo. Lo hablamos, recuerdo ahora con el tema del cáncer de piel, cada persona conoce su cuerpo. Oye, pues este lunar no lo tenía yo aquí antes. Bueno, pues vamos a estudiar la mama. Ese pezón que se retrae hacia adentro, que antes no lo tenía. Esa dureza que no la tenía antes, un dolor, una molestia, quizás. La compañera que ha venido hoy, cuando nos hable de cuál fue su experiencia, pues pueden tener más datos sobre ese tema. Pero a partir de los 50 años, el sistema sanitario se dedica a ese control. Obviamente, ¿hay cáncer de mama antes de 50 años? Por supuesto que lo hay. Pero para eso también tendría que ver que la persona se lo hiciese, o bien por su cuenta, o que se empezara a encontrar algo anormal. Precisamente, Montse es una de las personas que le ocurrió antes de los 50, y pasamos eso con ella un poco. Montse, precisamente, háblanos, ¿a qué edad te diagnosticaron el cáncer de mama? Con 46 años. ¿Y cómo te lo detectaste tú? Sí, yo una noche, al quitarme la ropa, para cambiarme de ropa, pues me rocé con el pecho y me noté un bulto. Entonces ya me asusté un poquito, claro. Y al otro día inmediatamente fui a mi médico de cabecera. Entonces cuando él me exploró, pues me mandó urgente a una mamografía y una ecografía. Me tardó 3 semanas o por ahí en darme la cita, y cuando fui a la unidad de mama en el hospital de Valme, pues allí me dijeron que eso había que estudiarlo, que me tenían que hacer una punción porque, bueno, parecía que veían algo. Yo pregunté si era malo, me dijeron que no me lo podían decir entonces, pero vamos, yo ya sabía que ahí había algo porque no es normal. Entonces ya me hicieron la punción después a la semana, y bueno, ya después me dieron el diagnóstico a los 20 y tantos días. ¿Cómo es el momento que te lo certifican? Un momento muy duro. Se te viene el mundo encima. Bueno, lo primero que piensas es que te vas a morir. Eso es lo primero. Después ya, bueno, vas asimilando. También es un momento muy malo cuando se lo tienes que decir a tu familia, porque es duro, pero bueno. Es que no quiero poner es así. Es normal, hombre, no pasa nada. Y bueno, ya pues empezar con el proceso y bueno, intentar ser positiva y hacer todas las cosas como te dicen, y bueno, empezar con el proceso es bastante duro cuando te dicen todo lo que te tienen que hacer, bueno, todo lo que tienes que ir pasando por una cosa y otra, pero bueno, es durito, pero vaya que se pasa. Y después cuando miras para atrás ahora dices, parece mentira que yo haya podido soportar todo esto,
pero bueno, se soporta. ¿Cuánto tiempo hace de aquello? Pues en septiembre ha hecho 2 años que me operé. Sí, eso fue en el, yo empecé quimioterapia en marzo de 2017. Hace 2 años, desde ya, ¿vida normal? Sí, prácticamente sí, ¿verdad? Tengo mis limitaciones, claro está, porque también me ha salido linfedema, entonces no puedo con el brazo hacer muchas cosas, me tengo que cuidar mucho en ese aspecto, pero vaya, después yo hago mi vida más o menos normal. Lo que pasa es que tengo muchas secuelas, tengo muchos dolores con los tratamientos que tengo, porque tengo tratamiento por 5 años ahora y claro, eso me produce muchos dolores de articulaciones y cansancio, mucho sofoco, ¿no ves cómo estoy? Tengo mucho sofoco porque claro, te retiran la regla sí o sí. Entonces eso es una cosa que cuesta mucho trabajo, pero bueno, verá que estamos bien, gracias a Dios. Entonces son 5 años las de ahora de 5 años, sí. Y después ya se después acabó. Ya supongo que si está todo bien, sí, esperemos que sí, pertinentes revisiones y lo que el médico, sí. Vale, para ayudar a informar a personas como Monse, existe aquí por ejemplo la Asociación del Cáncer de Araal, que está María al frente. María, ¿cuál es el trabajo que realizas tú? Pues tú dices que tú eres una simple colaboradora. ¿Cuál es el trabajo que tú realizas para ayudar un poco a las personas que sufren esta enfermedad? Pues la verdad, yo estoy aquí en Araa porque yo me fui a Sevilla, porque resulta que en su día también tuve un familiar malo, que por cierto se fue. Se han ido más gente de nuestra, pero dije, ya que se han ido ellos, no podemos hacer nada por ellos, pues vamos a hacer por los demás. Porque los que se han ido ya no se puede hacer nada, pero los que estamos, pues vamos a seguir. Entonces nos fuimos a la asociación, que estaba en Virgen del Valle, que ahora han cambiado, está en Marqués de Parada, ya diré la dirección. Y me fui allí con mi hermana y dijimos lo que íbamos a hacer. Y allí estaba el presidente y nos dijo, pues hacer esto, 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 y todas las actividades que hay que hacer, pues las hacemos. Por ejemplo, en febrero el cáncer de colon. Luego viene lo de la lotería, que también la vendemos aquí en Araa. Luego estamos con la hucha, que estamos pidiendo. Luego viene el 31 de mayo, que es el día sin tabaco. Y luego en julio, pues me voy a la piscina y doy la información que me dan de cáncer de pie. Y ahora que estamos ya en octubre, que es el 19 de octubre, el día de cáncer de mama, también hacemos las cosas que nos mandan y damos información y cosas que ya ahora nos han mandado, muchas cosas para que vendamos, que hay muchas cosas nuevas este año, en fin. Y yo cuando me dice algún enfermo que le hace falta algo, por ejemplo una cama, que para otras cosas que nos han venido personas del hospital que no pueden estar en su cama, necesitan una cama de hospital, pues entonces llamamos a Miguel Ángel y ellos se ponen en contacto y ayudan a esas personas, que aquí se han traído camas de la Asociación Española contra el Cáncer, la han traído aquí para los enfermos. Y también, pues, por ejemplo, también como ella, que es de cáncer de mama, pues también ellos ayudan a dar unos sujetadores, que ya se lo han dado, sí. Y la verdad que hay muchas cosas que, es verdad que hay cosas que se ignoran, muchas cosas que se ignoran, incluso yo misma, pero siempre pongo a ellos por delante porque yo estoy aquí en Araa, pero los que llevan el tesón son la gente de Sevilla, que son los que yo le llevo todas las cosas de aquí. Así que aquí en Araa me conoce todo el mundo, desde luego, porque yo soy, he estado mucho tiempo en un instituto y luego aquí en Araa, pues María para acá, María para allá. María, tú me decías el otro día, dice, a mí me dicen que mi oficina la tengo eso ya nos han dado una habitación ahí en el centro cívico. Pero yo va hace 20 años, mi despacho, como yo he dicho, digo, esto ya lo tengo pagado, en la corredera, allí pongo yo mi mesa cada vez que hay una actividad, la mesa en la corredera. ¿Este ahora, viernes vamos o el sábado? ¿Cuándo? El viernes, el sábado es el día de cáncer de mama, pero vamos a estar el viernes, que hay más aleo de que van la gente al supermercado, van al banco, van para acá y nos ven por allí por la corredera, y vamos a estar allí en la corredera. Y luego por la tarde queremos estar en el Cristo, que siempre va muchísima gente y siempre... La verdad que yo estoy muy agradecida a mi pueblo porque si vendo lotería, todo el mundo colabora. Lo llevo a los establecimientos, lo llevo a donde sea, que todo el mundo vende lotería. Y siempre todo el mundo pone su granito de arena.
Y luego, pues si vamos al Cristo, pues también pasa igual. Nos echan siempre un donativo, que yo desde aquí lo agradezco para todos los enfermos, porque hay muchísimas cosas, porque en Sevilla hay, en los Bermejales, hay pisos para enfermos que no, que se tienen que poner tratamiento para no ir a su pueblo, porque a lo mejor le pilla más lejos, pues entonces allí se quedan a dormir él y un familiar. ¿Con qué? Si te parece, preguntamos a... al médico. Andrés, Andrés, la palabra cáncer ya de por sí genera miedo. Bueno, yo creo que es una pregunta importante que tenemos que canalizar. Es cierto que hablar de cáncer siempre ha creado una esfera como de miedo, de pánico y demás. Tenemos que aprender a convivir con esta palabra, porque la sociedad avanza a ser una sociedad cada vez más mayor, cada vez morimos con más edad, cada vez nuestra calidad de vida es mayor, pero esa edad va asociada al cáncer. Explicándolo de antes de otra manera más fácil, las células se van reproduciendo como hacer fotocopias. Si nosotros hacemos una fotocopia de una página 1000 veces, cada vez que hagamos fotocopias se va a ver peor. Pues eso explicado a lo que es un cáncer, si las células cada vez se van reproduciendo y se van copiando unas a otras, llega un momento que se copian mal. Y al copiarse mal, significa que ya no se controlan y aparece cáncer. Por tanto, había hace unos meses un bioquímico muy prestigioso, cuyo nombre ahora no recuerdo, que catalán, español, que decía que tenemos que asociarnos a esa palabra. El cáncer jamás vamos a poder controlarlo porque forma parte de nuestra vivencia. Podemos evitarlo, evidentemente, si no fumamos, si hacemos deporte, si hacemos una dieta sana, podemos llegar a evitarlo, pero luego veremos que llevas una carga genética, que tienes una edad, como estamos diciendo, que está condicionado también a tenerla. Pero tenemos que evitar de tener miedo a esa palabra, convivir con ella, porque tenemos el ejemplo claro que luchando y con un diagnóstico precoz se puede llegar a curar, ¿vale? Eso es importante, con personas que ayudan moralmente y psicológicamente a seguir hacia adelante en la vida, porque la vida es una lucha y el cáncer será un obstáculo. Quizás con el paso de los años pues podríamos llegar a controlar esos genes para que cualquier célula que se ponga anómala, decirle, oye, pues vamos a destruirla. También tenemos el problema de los, que luego hablaremos, de los efectos secundarios de la quimioterapia. La quimioterapia lo que hace es matar a la célula, pero no solamente mata a la mala, mata también a la buena. Con lo cual, ya tenemos, por ejemplo, tratamientos que se llaman diana, es decir, marcamos esas células malas con un marcador. Y hay un medicamento que va expresamente a esas células que están marcadas, ¿eh? Digamos que como si fueran presos que se han escapado de la cárcel y se le ha puesto un chip. Y, es decir, vamos avanzando en el tiempo. Pero la pregunta tuya, tenemos que evitar decir cáncer, miedo, terror, muerte, porque la mayoría del cáncer ya se cura, pero que si vivimos más de 100 años, es muy rara la persona que viva más de 100 años, que llegaremos a vivir y que no tengamos un cáncer en cualquier localización del cuerpo. Es lo que estamos hablando, el cáncer da miedo a la palabra, tenemos muchos avances hoy en día, mucha información que podemos transmitir y aprender para, como uno de los factores que hemos dicho, que cuanto antes se detecte, más opciones hay de cura. Y creéis, os pregunto a los tres, ¿creéis de que es un poco tabú, pese a los años en los que estamos hoy en día con la información que hay? ¿Y es tabú hablar de cáncer hoy en día abiertamente? Pues bueno, yo voy a hablar yo. Vamos, ellos también pueden dar su experiencia. La verdad que sí, porque la verdad que yo me pongo en la corredera, como vuelvo a decir, que es mi despacho, y la verdad que yo pongo allí para todo el que se quiera acercar. Yo conozco muchísima gente y hay mucha gente que la verdad que las conozco y si pueden pasar de largo y no decirte hola María, porque otras veces me lo dicen, ¿no? Y van, y es verdad que yo jamás de las personas que han estado enfermas de preguntarle nada, porque yo no quiero saber más de lo que sé. Entonces hay gente que no te lo dice. Y lo mejor que hay es,
No es que vaya con exactamente con un cartel diciendo lo que tengo, pero tú te desahogas y la verdad que y siempre hay quien te escucha, te da ánimo y te dice, pues hay que tirar del carro y vamos a tirar, porque es quien no tiene, quien no tiene un problema, es quien no tiene una enfermedad y tira del carro todos los días del año. Es que es muy difícil, pero claro, cada mente, aquí lo bueno que también este año, por ejemplo, como ha dicho él, aquí viene el autobús cada 2 años. Que yo tengo 66 años y desde que tengo los 50 me estoy haciendo esta prueba que se hace aquí gratuita. Y hay muchas personas que este año, por suerte o por desgracia, no sé cómo decirlo, a lo mejor estoy diciendo algo, no sé qué, y que han sacado muchas personas que han tenido que ir, que lo han detectado cáncer de mama y han tenido, este año ha sido horroroso, ¿eh? Muchas mujeres que yo me he enterado, un X de personas que están teniendo, y la verdad que una ha sido un poquito, otra ha sido un poquito más, o, ¿verdad? Como estaba diciendo el médico, unos son más grandecitos, otros son más chiquititos, pero se la han cogido, digamos, mejor a tiempo que pasar un X de tiempo que no saberlo. En que hoy en día hay personas que van particular a su médico, va a su ginecólogo, pues está todo bien, y ha habido personas que dentro de 6 o 8 meses se han encontrado que han tenido, y dice, pues si yo hace nada que he ido a una revisión, pues que llega, estaría ahí durmiendo eso y se ha despertado por lo que sea. Yo siempre digo que eso está ahí durmiendo, dentro de nosotros está durmiendo, y el día que llega que se despierta, a unos se le despierta y a otros no. Yo, es que no sé tampoco, yo no soy médico, yo digo mi experiencia y mis cosas, ahí cuento yo lo mío nada más. Monse, ¿tú crees tú que es tabú, te ha costado a ti trabajo o tú bajo tu experiencia, hombre, te ha costado mucho trabajo decirlo, has preferido tenerlo más para ti o sin embargo luchar positivamente y ya está por ahí? No, yo no me, verá, no me he escondido de nada en ese caso, vaya, yo cuando lo he tenido que decir lo he dicho, se lo comuniqué a mis amigos, a mi familia primeramente, y bueno, después gente conocía que si me encontraba con ella y me paraba a lo mejor, pues bueno, porque claro, parece que no, pero si te pones un pañuelo, sí, pues claro, ya la gente sabe que estás mala. Entonces, como yo me puse pañuelo, no me puse peluca, pues enseguida que te ven con el pañuelo, ya la gente. Entonces, bueno, hay gente para todo, hay gente que te pregunta descaradamente qué es lo que tiene, qué es lo que. Hay gente que se retrae y no es capaz de hablarte porque no sabe cómo te va a hablar. Bueno, pero sí que es verdad que yo pienso que es un tema tabú en mucha gente. Yo digo que eso no se escoge en un escaparate y que cuando te toca, te toca y bueno, que tienes que tirar para adelante y ya está, no te tienes por qué esconder porque tú eso no lo has elegido. Y eso es una enfermedad que nos puede tocar a todo el mundo. Pero sí que es verdad que a la gente le cuesta asimilar, bueno, a mí también me costó asimilarlo, vaya, pero bueno, que no me escondía, me ha tocado y ya está, y tengo que tirar para adelante y punto. Es lo que yo pienso. Yo creo que han salido dos conceptos diferentes en esa pregunta. Yo pienso que hace falta información. El cáncer no es tener el SIDA, ni tener la peste, claro, ni se lo vas a pegar a nadie, ¿vale? La gente es criticona, porque es así, es el término que hay que utilizar. Y parece que... yo siempre digo una cosa, me encanta ir al supermercado, no solamente porque desde pequeño mi madre era el que hacía la compra, el que hace la compra hace yo, pero te pones en la cola del supermercado y escuchas de todo, todos... yo digo que aprendo medicina en los supermercados, porque es que, ¿y tú no te has tomado esto? Pues tómate esto. Tú no, es decir, todo el mundo entiende de todo. Oye, ¿te has enterado que fulanita? Fíjate, pues tiene... Es decir, ese es el término que no estamos hablando de tabú. Tabú es esconderse de una cosa, como decía... Monse. Es decir, tienes que afrontar, no solamente tienes que afrontar, ¿para qué te lo vas a callar? No tienes que esconder nada, ¿vale? Lo que sí es cierto es que la gente tiene que entender que tiene que convivir con una enfermedad como el que tiene bronquitis crónica. ¿Usted? ¿Es que tengo bronquitis crónica o tengo asma? Pues mira, tengo un cáncer, ¿vale? Y hay que afrontar la situación, los demás te tienen que apoyar, pero que es, el problema es la falta de información. La falta de información y la falta de cultura. Cuanto menos cultura tenga una persona, menos va a saber de ese tema y se va a inventar las historias. ¡Uf! Tiene cáncer. ¿Vale? Claro, pues esperemos que las personas que nos vean esta noche, que vean y que escuchen que esto tenemos que convivir con él, porque cada vez va a ser más frecuente, no solamente el cáncer de mama, sino el cáncer de colon, que también ha salido aquí, que va a superar a todos los cánceres, por encima de todo, por la mala alimentación que tenemos.
por la contaminación ambiental, que también hay enfermedades que están saliendo ahora por la contaminación ambiental, que seguimos sin reciclar, que eso es otra cosa que deberías de hacer en el foro. No sé si aquí cómo está, pero en Utrera es lamentable. Ya haremos algo más adelante. Pero a lo que vamos y nos estamos enrollando por cosas diferentes. Tabú no tiene por qué si hay una información y una cultura sobre el tema. Es una enfermedad más. Y en lo que salía también, lo que decía María, que no hay que esconder nada. Que ella no está, no está haciendo vudú ni tiene cosas allí para... No me voy a acercar porque... No, a ver, información. Ella va a informar, supongo, el fin de semana, de todas las cosas que hay que hacer sobre el cáncer de mama, dónde hay que ir, qué es lo que hay que hacer y qué hay que buscar para encontrar. Ha dicho María también que este último año ha conocido a muchas personas que han que le han sido detectado el cáncer de mama. Está, según las estadísticas, no sé qué estadísticas tenemos, está en aumento. No, lo hemos dicho antes, es decir, los datos, los vuelvo a repetir desde el principio, se cree que en nuestro país la tendencia en España es a ir a la baja en general con respecto a otros países. Pero, insistimos, también depende del diagnóstico. Es que hay más cáncer antes que ahora hay más cáncer que antes. Antes no sabían lo que era. ¿No? Sino que a lo mejor no se diagnosticaban tan pronto. No tenemos tantas pruebas de diagnóstico. Es verdad que las pruebas de diagnóstico son cada vez mayor. Tenemos un PET ahora. ¿Qué es un PET? Pues un PET es un aparato que es capaz de detectar una metástasis del tamaño más pequeño que un alfiler en cualquier parte del cuerpo. Evidentemente, si nos metemos ahí, podemos tener un cáncer. Y otra cosa importante que la gente puede que esto le llame la atención. Nuestro cuerpo tiene cánceres todos los días. Todos los días, de los millones y millones de células que tenemos, alguna se pone tonta y empieza a hacer que las demás se pongan tontas. Y para eso tenemos una policía, que es el sistema inmunitario, que es el sistema inmunológico, que le dije yo, hasta aquí llegamos. Pero cuando hay muchas, pues es cuando aparece el cáncer. Las estadísticas que manejamos a día de hoy es que son menores que otros años. Pero depende, porque por ejemplo lo que está diciendo ella, las estadísticas las miren allí. Por ejemplo, yo no sé dónde hacen las estadísticas que España es un país que nace pocos niños. Porque yo, por ejemplo, que hago pediatría, veo 200 todos los días. Me puedo ganar a Al en Montellano o en Utrera. No sé, dependerá de puntualmente. Una pregunta, bueno, una duda que tengo, porque recuerdo haber leído algo hace tiempo. No sé si tenéis conocimiento de algo, si por el tema, por ejemplo, de aquí, de la base, aquí cerca. El triángulo, el famoso triángulo. ¿Hay más casos por esta zona o no? Habría que manejar datos. Lo que sí es cierto, que eso lo leí yo también, el triángulo que existía, el de los pueblos que estaban alrededor de la base de Moro. Para mí que tendrían que desaparecer las bases y al fin evitaríamos los problemas. No podría dar datos exactamente de ese tema, pero sí es cierto que algo se ha escrito sobre ese tema. Yo lo pregunté un día allí en la asociación y entonces me dijeron que en verdad no sabían ellos si era por la base, pero que Sevilla también había muchísima gente en tal pueblo, porque digo, mira, que me han preguntado la gente de mi pueblo que si esto es por la base. Y me dijeron eso, que había una estadística que era en todos los sitios, había muchísimas personas. Dice, y a lo mejor no hay base, María, pero no te podemos decir exactamente cuánto hay en tu pueblo, pero que en Sevilla, que es general, donde tenemos aquí, hay muchísima gente. A lo mejor es verdad lo que dice él con el triángulo, que había que medirlo. No sé. Lo que sí está claro, hablando y volviendo a los datos de antes, es que la mortalidad por cáncer de mama sí está bajando. Sí, sí. La mortalidad por cáncer de mama. Mortalidad nos referimos a casos detectados y muerte a causa de eso. Eso está bajando. Está bajando en un porcentaje importante por lo que hemos dicho, por los tratamientos. Pero por el diagnóstico precoz. Estamos avanzando. Porque eso es otra cosa, que te manden la carta y vayas. Claro. Y antes hemos estado hablando de un caso que lo voy a compartir. No voy a decir nombre, evidentemente, porque es algo personal, pero era una persona de mi entorno familiar, de la madre de un amigo, y me llamó mi amiga y dice, oye, pues venía a ver a mi madre, que dice que tiene un bultito y que se la ha encontrado ahora. Claro, cuando fuimos a verle el bultito, eso no era un bultito, eso era una mandarina. ¿Desde cuándo tiene usted esto? Evidentemente, eso ya fue intratable.
en cuestión de meses. Pero no podemos llegar a esa situación. Bueno, pero usted no ha ido a... Yo no voy, yo para qué. Insistimos, seguimos insistiendo. Es la falta de información y la falta de cultura. Que esto implica muchísimas cosas. El yo no voy porque me encuentren, eso ya se tiene que acabar. Que lo decía antes, que salía el cáncer, empezaba en un conducto... En el lobulillo. ¿Hacia dónde se dirige ese cáncer? Bueno, lo primero... ¿Se puede provocar? Claro, lo primero que hace... El problema del cáncer de mama, que es un problema, digamos, anatómico, aunque habría que ver un cirujano que nos explicase las cosas muchísimo mejor que la puedo explicar yo. Yo lo intento explicar con mis palabras. El cáncer de mama lo que hace es que tiene muy cerca... el vaciado ganglionar, que es lo que decía ella del linfedema, que ahora le explicaremos qué significa. El sistema ganglionar es un sistema como si fuera un rosario que nos recorre por todo el cuerpo y que tiene dos funciones. La primera es como si fuera una cañería, para que lo entendamos, una cañería de las que podamos tener en casa, que todos los desperdicios de la sangre van ahí, como tener otra medida para poder eliminarse, a través de la orina y a través de la caca, pues a través del ganglio, pero también son formadores de defensa. En el momento que el cáncer de mama se meta en uno de los ganglios que lo tiene al lado, se difunde y se acabó la película. ¿Por qué? Porque ya es capaz de circular por todo el cuerpo. Cuando se hace una operación de mama, se coge lo que se llama el ganglio centinela, que es el ganglio que está más cerca de la zona, y se analiza dentro de la operación. O sea, ese mismo viene alguien, se lo lleva al laboratorio, el laboratorio le dice, mira, pues es positivo. Y le tienen que hacer un vaciamiento ganglionar de todo el brazo. Al no tener, por ejemplo, que podemos ver en la cámara a Monse, que lleva como una especie de vendaje o lo que sea, ¿para qué? Porque si te quitas el sistema ganglionar, te quitas parte de la posibilidad de que el líquido pueda circular por ese circuito y le circula por otra zona, y por eso se inflama el brazo. Es otra de las consecuencias secundarias a una operación de este tipo. Pero como todo, ataca lo que tiene al lado. Pero como lo que tiene al lado es el sistema ganglionar, pues es capaz de difundir muy rápidamente. Por eso hay que detectarlo cuanto más pequeño, mejor. ¿Se podrían decir que existen factores de riesgo para padecer cáncer de mama? Se pueden decir algunos que nos lo tenemos que comer porque es así. Por ejemplo, el sexo, el ser mujer es un factor de riesgo para el cáncer de mama con respecto al varón. La edad, el envejecimiento. Por encima de los 60 años, la incidencia de cáncer de mama es muchísimo mayor. Hemos encontrado también otro tipo de, digamos, de factores de riesgo que son, digamos, que no podemos modificar, como los antecedentes personales. Si un familiar directo ha tenido un cáncer de mama, la incidencia es mayor. La raza, las mujeres de raza blanca son un poco más propensas a desarrollar cáncer de mama que las afroamericanas. El hecho de haber tenido una terapia con radioterapia en el tórax por cualquier otro motivo. Y la exposición a estrógenos. Hay cánceres de mama que son hormonodependientes. Aquellas personas que han tomado anticonceptivos hormonales, aquellas personas que tomen terapia hormonal sustitutiva para la menopausia, que les quita los problemas, también puedan estar relacionadas con esto. Pero sí está claro que hay factores de riesgo que sí podemos controlar. Podemos reducir el peso. El sobrepeso está relacionado con montones de problemas, entre ellos con el cáncer de mama. La dieta. Se habla de que hay que tener una dieta sana, con menos carnes rojas, con menos grasa. Se habla de ejercicio, hay que andar, simplemente andar, de 30 y 45 minutos al día. El consumo de alcohol, el tabaco, el tabaquismo está relacionado con el cáncer de mama. Y más cosas que podemos relacionarlo, pues hablamos también a micrófono cerrado, el embarazo y la lactancia. Las mujeres que tienen niños, o las mujeres que dan la lactancia materna, tienen una protección ante el cáncer de mama que está comprobado. Así que hay cosas que no podemos evitar. Entonces, pero cosas que podemos evitar. ¿Es positivo dar el pecho a...? Totalmente. La lactancia materna es fundamental por dos razones. Porque es el mejor alimento que tiene un niño durante los primeros 6 meses de vida, y porque está protegiendo, eso está comprobado, contra el cáncer de mama. Ahora, te puedo asegurar que yo vivo
todos los días con madres que dan el pecho a los niños y puedo contar con los dedos de la mano quién se lo da. Yo es que tengo una prótesis. Me he puesto prótesis y no es que estoy muy enganchada y no tengo tiempo de... Eso son cosas que te tienes que tragar. Entiendo que no puedas porque, no sé, tu trabajo no te dé los 4 meses, que lo dudo, pero hay gente que es así, que hay gente que no tiene, evidentemente, que no le baja, pero que sepan que hagan un esfuerzo, no solamente por el niño, sino por ella. Es un bien para ella. Y, Andrés, me imagino que también es una pregunta o una duda que tendría Montse y el resto de mujeres, y bueno, mujeres y demás personas. ¿Es hereditable esto? Es hereditable. El cáncer de mama es heredable, ¿eh? De hecho, un factor de riesgo es el hecho de los antecedentes personales, ¿eh? Entonces, ¿qué significa? Pues que si tienes tu madre, tu hermana o tu abuela que han tenido cáncer de mama, los estudios tienen que ser previos a esos 50 años. Hay que tener un poquito más de conciencia. Y seguramente se hace estudio. Es igual que si tienes un paciente, un familiar que fallece de cáncer de colon, todos los familiares que sean directos tienen que someterse a una prueba de screening. De hecho, ahora están mandando cartas, no sé si les llegarán ahora, del screening para el cáncer de colon, ¿vale? Que son las tres, sí, tres agujitas de plástico, sí, que tienes que hacerlo en la caca, lo pinchas, de 3 días diferentes, y se ve si hay sangre oculta en ese, pues lo mismo aquí, es decir, el cáncer se hereda, eso está claro, eso está demostrado. Dentro de lo que es el cáncer, hablábamos, uno de los puntos importantes ahora mismo hoy día es los tratamientos y los avances tecnológicos que tenemos en ellos. ¿Qué tratamiento tenemos ahora mismo? Bueno, actualmente, evidentemente, sigue siendo el tratamiento principal la cirugía. Cuando encontramos el cáncer y lo localizamos, hay que hacer cirugía. Dependiendo de, insistimos, ese análisis intraoperatorio de lo que encontremos, la cirugía será más radical o no. Es decir, o se quita un cuadrante de la mama o se quita la mama completa, que la Seguridad Social luego te la reconstruye. Pues se pasa al tratamiento coadyuvante, que se llama, que es la quimioterapia. Son medicamentos bien intravenosos o bien por pastilla, o bien primero intravenoso y luego por pastilla, y o la radioterapia para quemar, digamos, ese tejido que no se vuelva a reproducir. Tenemos a veces la suerte de que el cáncer es hormonodependiente, y a lo mejor con un tratamiento hormonal la paciente no tiene ni que someterse a quimioterapia ni radioterapia, sino se manda de por vida una pastillita y se le va haciendo sus controles cada año al principio y luego cada 5 años. Luego tenemos lo que se llaman las terapias dirigidas, ¿vale? Que ya lo hemos dicho, las terapias Diana, que se están poniendo más de moda ahora mismo, que son, digamos, quimioterapia específica para un solo tipo de cosas. Se está viendo la medicina, digamos, complementaria. Se habla de que el yoga, la acupuntura, la relajación, el aprender a respirar, todas estas cosas parece que sirven también para esto. Luego tenemos los tratamientos del dolor, porque lo ha comentado Montse, a veces este tipo de cuadro provoca dolor y hay que utilizar, hay que ir a la unidad del dolor con distintos escalones del dolor. Hay que tener en cuenta que la paciente que tiene el cáncer de mama y que se ha sometido a operaciones o que toma quimioterapia tiene unos efectos secundarios grandes que cada vez van siendo menores, pero siguen existiendo, y tiene que tomar medicamento para náusea, para etcétera. Y para el linfedema, que es lo que Montse también tiene, pues también hay que vigilar ese tipo de cuadro, porque a veces incluso pues el especialista tiene que tomar otra serie de medidas porque se hincha mucho los brazos. Eso es lo que el tratamiento actualmente existe en torno al cáncer de mama. Montse, después de haber pasado tu experiencia, ¿qué sí. mensaje le darías a las personas que nos están viendo, o qué consejo le darías, bien a las personas que lo estén padeciendo ahora, o aunque no lo estén padeciendo, pero está ahí la posibilidad de que en un futuro pueda ser alguien de la familia o quien sea? ¿Qué mensaje o qué consejo darías a las personas que están viendo en su casa? Pues nada, que luchen con mucha positividad, y que bueno, que de esto, hombre, se sale, porque cuesta trabajo, pero se sale,
luchando se sale. Y nada, que no se vengan abajo y que intenten seguir para adelante con todos los tratamientos que hay, todas las ayudas que tenemos, y eso, que sean positivas sobre todo y que no se vengan abajo y ya está, aunque es difícil, porque hay muchos momentos de bajón, muchos, y tú delante de tu familia nos quieres, te quieres hacer la fuerte, pero después te vienes abajo muchas veces cuando estás sola, pero bueno, se tira para adelante y se sale, sobre todo luchar por tu familia, por tus amigos y por tu gente en general, vaya. Y yo eso es lo que le aconsejo, que no se achanquen, que sigan para adelante. Andrés, hablábamos del índice de mortandad y demás, pero de las personas que se someten a las curas y demás, ¿hay un tanto por ciento, hay un número de supervivencia? El dato de supervivencia que nosotros tenemos actualmente, por ejemplo, creo que lo tengo por aquí, a ver si lo encuentro. Tenemos, por ejemplo, de todos los casos que hubo el año pasado en nuestro país, tenemos el índice de muerte, que fueron 3.182 personas, pero yo creo que estamos hablando de un alto porcentaje, ¿eh? Estamos hablando de un alto porcentaje de personas que sobreviven a esto y cada vez más. Eso sí es cierto. Es el mensaje positivo que totalmente, tenemos que lanzar totalmente. En el programa de hoy, ¿no? Sí, el programa de hoy tiene que tener, primero, yo le daré las gracias primero a Monse, porque es una persona que afronta la realidad y es una persona normal. Yo creo que Monse es una persona tan normal como otra persona que pueda tener asma, o como una persona que tiene bronquitis crónica, o como una persona que tiene juanete en los pies. Simplemente. La persona que tiene juanete en los pies no va diciendo por ahí que tengo juanete en los pies, ¿vale? A lo mejor hay alguien que es más criticona, sí, que la otra, y le puede decir, mira, te ponen los zapatos mal, pues tiene... A lo que voy, hablando de en serio. Me encanta que María haya estado aquí, porque es una persona que la vida le enseñó de que tenía que luchar para los demás, y yo creo que es algo muy bonito. Y las conclusiones que yo puedo decir aquí hoy es, primero, que el cáncer no es una palabra maligna, ni un tabú, ni es la peste, ni es el SIDA, ni es nada, es una enfermedad con la que tenemos que convivir, que afortunadamente la medicina hace que cada vez se salve más gente, pero hay una palabra que se llama diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz es fundamental, ¿eh? Hay que ir al médico cuando alguien se encuentra cualquier anomalía, cualquier cosa que no lo ve normal, hay que ir al médico. Luego tenemos que el sistema de sanitario también debería de cambiar un poco, porque coger la cita y que te den cita para dentro de 7 o 10 días, pero eso es cierto, y a ver si un día hacemos un foro también, no solamente del reciclaje, sino hacemos de sanidad. ¿Cuál es el problema? El problema es que no hay médicos, no hay profesionales. Antes era el recorte. Los recortes hizo que mis compañeros se fueran de aquí, ¿vale? Se fueran fuera, se fueran al extranjero incluso, y no hay médicos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que si yo me voy porque estoy de vacaciones y somos cuatro, pues, y encima yo estoy de vacaciones y tú te pones malo, ellas dos tienen que ver lo de los demás, y esto es un problema. Y hablando de antes, que estábamos hablando de la tecnología que tenemos hoy en día y los avances, ¿España está a la altura en cuanto a últimos avances de tratamiento? Yo creo que la sanidad española, que se decía que era una de las tres más importantes en el mundo, tenemos hospitales muy importantes y de referencia. El Hospital del Rocío es uno de los hospitales más importantes de España, por ejemplo. Y evidentemente esa pregunta que tendría que contestar la gente que está, digamos, más estrechamente ligada con esto, pero bueno, yo leo mucho y puedo decirte que sí, que España es un país totalmente, y Andalucía y en Sevilla, por ejemplo, estamos a la altura de cualquier tipo de tecnología y de diagnóstico precoz, sin ninguna duda. No hay que irse fuera para tratar un cáncer de mama, para nada. María, ¿tú qué le dirías a la gente que está viéndolo? Pues la verdad, yo le diría tantísimas cosas que ahora mismo no ahí sé. Ahí tiene las cámaras. Ahí tengo las cámaras, sí, que es verdad. Yo solamente diría que, como yo siempre digo, la salud es lo más importante. Y hay que tirar del carro todos los días. Pero otra cosa, que si volvemos a lo que tenemos, es verdad que si te dice el médico, tienes cáncer, pues la verdad que es que te se cae el mundo, no lo siguiente. Pero hay que tirar del carro, porque yo lo he vivido. Y aquí estamos. Y si se puede echar una mano, no una, sino 33.
y ya me conocéis todo el mundo de aquí de Araba, y darle las gracias a todo el mundo porque me ayudáis. Yo nada más con poner la hucha y ustedes, yo a todo el mundo les doy las gracias, nada más con que seáis lo que sea, es agradecido porque yo siempre soy muy agradecida por ustedes. Y vuelvo a decir lo mismo, que si la lotería, que si esto, que si lo otro, en fin. Que darle a todos la gracia a mi pueblo, porque mi pueblo es, vamos, lo más grande. Así que yo tengo que darle la gracia a todos ustedes. No sé si me he pasado o no he llegado, no lo sé. Ustedes mismos me decís lo que queráis. No sé si tenéis, aprovechando que tenemos que ir al doctor, si tenéis alguna pregunta o duda que les queráis hacer. Yo tengo todavía un par de preguntas que hacerle, no cortarse. Yo, de momento, yo qué quiero que te diga. La verdad que he pasado tantas cosas y han pasado, vuelvo a decir, en mi casa han pasado muchas cosas como en todos sitios, ¿no? Porque en todos sitios cueces habla. Y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, como hubiese dicho antes en estas enfermedades. Que es verdad que no va a ir cantándolo con un campanillo, pero ¿quién no ha vivido en sus carnes eso? La verdad que yo no sé, porque yo empecé con una prima mía que yo me quedaba con ella 48 horas con ella allí en el hospital, que no podíamos salir de la habitación. Y de eso te cuento, yo qué sé, y siempre he estado a la altura de las circunstancias, de todo lo que está en Cartagena. Si puedo echar una mano, vuelvo a decirlo, yo aquí estoy para lo que pueda. Y la asociación, pues no te digo nada, ayuda muchísimo. Lo que dije antes. ¿Tiene un número de la asociación o algo? Si no, ahora no lo dan nosotros. Bueno, y nosotros venga. Lo ponemos. Es lo que dije antes, los Bermejales, por ejemplo, ahí hay varios pisos para personas que vienen a ponerse un tratamiento para no ir y volver a Huelva o a más lejos o lo que sea, y se quedan allí los días que le corresponda de ese tratamiento, más le enfermo, más con un acompañante. Eso paga la Asociación Española contra el Cáncer. En fin, que hacen muchísimas labores y muchas cosas. Y muchos voluntarios, que aquí se trata de todos voluntarios. Aquí, cuando dice María, ¿tú qué ganas? Digo, yo la sola de los zapatos con los gastos. Solamente digo eso. Pero yo lo hago contenta de que. Y si no puedo solucionar una cosa porque no pueda, me da disgusto. Yo a mí me gusta estar a la altura de las circunstancias y de todo lo que pueda hacer. Así en casa y te cuento. Yo, el médico, no sé qué decirle. Si Monse tiene algo más, que ella es más joven, tiene lo mejor más preguntas. Acabo de encontrar el dato que me preguntabas antes del pronóstico de supervivencia a los 5 años después del diagnóstico de cáncer de mama. 82.8%. Es decir, que estamos hablando de un alto índice. Bastante alto. Bastante alto, bastante alto. Y el miedo que se pueda tener, por ejemplo, Monse, ahora una pregunta que yo le voy a hacer, ¿hay riesgo de recaída? Claro, por eso nosotros los médicos y los cirujanos que se dedican al tema de la mama y al tema del cáncer en general, siempre hablamos de supervivencia a los 5 años. Si una persona está curada a los 5 años, la probabilidad de recaída es muy baja. La misma que pero depende de muchísimas cosas. No hemos hablado, porque es demasiado técnico, hablar de los estadios. Hay unos estadios, 1, 2, 3, 4, 1B, 2B, y dependiendo de cada estadio donde te encuentres, pues así vas a tener la supervivencia. Eso se adapta al tratamiento, pero esos son temas ya más específicos, más arduos y más difíciles de explicar en un programa como este, que lo que estamos intentando es dar información más superficial. Pero evidentemente la supervivencia es a los 5 años, y vamos a quedarnos con ese dato. Actualmente 82.8% de supervivencia a los 5 años es una supervivencia altísima. Hablábamos de que es más propenso en la mujer que en el hombre. ¿Tiene alguna relación esta enfermedad con las reglas de la mujer? Pues sí, se ha comprobado también que los periodos menstruales en edades tempranas, de menos de 12 años, y no me preguntes por qué, pero cada día vemos más niñas convertidas en mujer, cada vez más jóvenes. Aquellas madres que empiecen a oler a sudor a su hija, empieza a tener vello púbico o empieza a tener botón mamario, eso significa que le quedan 2 años y medio de media para tener la regla. Si eso empieza a los 6 años, pues tendrá que ir a su pediatra. Pero que si empieza a los 7 o 7 y medio, eso no lo vamos a poder frenar. Hay mucha gente que hace la comunión con 10 años y parece que hay que comprarle un traje de boda, un traje de novia. Y la segunda es tener los ciclos menstruales a una edad muy avanzada, después de los 55 años. Es decir, una menarquia, es decir, el principio de la regla muy temprana, o una menopausia muy tardía, también está relacionado con mayor incidencia de cáncer de mama. Tampoco podemos cortar eso, porque eso es parte de la naturaleza de la persona. Cada cuerpo es un mundo.
cada cuerpo es un mundo. Porque las niñas, hay niñas, como tú has dicho, que hacen la comunión y a la nada ya son mujeres, pero hay otras que tienen 12 y 13 años y todavía no. Pero que cada vez son más jóvenes. Sí, exactamente. Pero el cuerpo, como yo digo, el cuerpo humano es que viene cada uno tiene su cosita. Y eso no se puede frenar. Hay niños que son niñas, yo porque están en un instituto y he visto muchas niñas que llegan, las pobres, ay, la primera vez, ay, ¿qué vamos a ver? Esto, ay, eso es normal, hijo, yo ya no lo tengo, pero eso lo he tenido yo. Y llegan tan preocupadas, pobres, que, en fin, pero que no, eso no tiene edad, ¿eh? Edad a partir de los 10 años, digamos 9 años, que hay muchas niñas que han sido ya mujeres con esa edad. Hablando de Andrés, ¿síntomas que pueden tener? Bueno, lo primero, aquella mujer que nos está viendo esta noche, que se encuentre un bultito en el pecho, una zona de firmeza irregular en el pecho, es decir, se está tocando y de vez en cuando pues hay como un bajón o como una montaña, hablando claro y pronto, es decir, tú estás tocando algo y si ves que de repente baja o de repente sube, es decir, algo que no lo ve normal. Que le cambie la piel. ¿Eh? Se habla que muchas mujeres tienen cáncer de mama o empiezan a tenerlo cuando la piel de la mama se convierte en una piel de naranja. Es una piel como si fuera con agujeritos, ¿vale? O empiece a tener una inflamación en una zona, que lo mismo es una mastitis normal y corriente que puede aparecer porque se ponga un sujetador muy apretado o porque le haya salido una inflamación. Nada, o un barrillo, hablando claro y pronto, o un forúnculo. Pero bueno, si ese forúnculo dura más de 12, 10, 15 días, ya no es normal. O que empieza a secretarle algo por el pezón, un líquido achocolatado o, más o menos, no estás dando el pecho al niño y de repente pues notas que se te mancha el sujetador. O que el pezón se mete para adentro. Así que hay personas que lo tienen de por vida, que no pasa nada. Mira, es que yo lo he tenido siempre, ¿vale? Pero si no lo has tenido y de repente se te mete... Esos son los signos de sospecha de que algo no va bien y que deben de consultar a su médico. Y de hecho, lo que hablamos antes de la recaída, igualmente, aquella persona que ha sido intervenida de cáncer de mama, como once, que si en algún día se encuentra cualquiera de estas cosas, pues evidentemente tiene que acudir de nuevo porque puede haber un problema de ese tipo. Andrés, ya para despedir, ¿qué mensaje le mandas a las personas que nos están viendo? Bueno, lo primero, gracias por haberme invitado. Para mí es un placer, como siempre, y quiero decirlo ante las cámaras, y se lo voy a decir a María luego, que puede contar conmigo para lo que quiera, si hay una, si tiene una un sitio donde podamos dar charla cuando venga el cáncer de colon, hablamos de cáncer de piel o lo que sea, que podamos orientar a las personas que tengan información. Volvemos a repetir lo mismo, es de agradecer a esta televisión que tenga en pantalla desde hace ya más de 2 años un programa médico, un programa de información que no pretendemos asustar, sino informar a la gente. Pues yo creo que esto es lo más importante, información, que sepan que el cáncer se puede curar, que no es la peste, que cada vez vamos a tener más cáncer porque la edad es que vamos a vivir más y eso va con nuestra propia naturaleza. Las células se tienen que ir reproduciendo y llega un momento en que se reproducen mal por una fotocopia de fotocopia de fotocopia. Y que tenemos que estar pendientes de que hay, como en todo tipo de cáncer, y hablando del cáncer de mama, cosas que podemos corregir. Hacer más ejercicio, comer mejor, cuidado con los anticonceptivos y con las terapias hormonales sustitutivas. Y si encontramos cualquier signo de lo que hemos dicho, ir a nuestro médico. ¿Que tenemos cáncer de mama? Pues hay que afrontarlo. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico está directamente relacionado con el sistema mental. Aquellas personas tristes, decaídas, depresivas, que la vida es todo un mundo, van a tener más enfermedades que aquellas personas que son tiradas hacia adelante y luchadoras. Pues muchísimas gracias, Monse, María y Andrés, por haber participado en este programa del foro. Yo le doy a él las gracias. Y cuando llegue lo como hemos hablado, de que en febrero lo de cáncer de colon, pues si usted quiere, pues echamos otro ratito y hablamos de cada cosita y informamos a la gente. Exactamente. Como ustedes queráis. Y yo les doy las gracias también, bueno, a todos ustedes, que ha estado muy bien. Y nada, que espero que todo el mundo se haya enterado y cada uno
diga, pues mira, pues es verdad lo que están diciendo, que es verdad lo que ha dicho antes, que si se va al médico no pasa nada. Es que cuando vamos al médico es porque tenemos algo, o te duele la cabeza, o te duele los pies, o te duele algo. Entonces dice, ¿a dónde voy a ir? Por el médico y ya está, no pasa nada. Hay que tirar para adelante, vuelvo a decir lo mismo. Este carro, la vida es vivir el día a día. Hemos pasado el día de hoy, pues vamos al de mañana. No ponernos grandes metas. El día a día y es el que te va indicando lo que vamos a hacer mañana. Bueno, y darle las gracias a todos ustedes. Pues nada, pues muchas gracias a una vez más. Esto ha sido todo en el programa de hoy. Espero que les haya servido toda la información que hemos dado en este programa. Y nada, que les espero en el próximo programa, que será dentro de muy poquito, para tratar otro tema de actualidad y de información que le interesa a todos los aragaleses.